Hola, Ana María. Hola, profe. ¿Cómo vas? Asmayer, buenos días. Bien. Hola, López, buenos días. Palacios, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Mucha pereza. Que sí, que profe, yo quisiera estar en la camita y arrunchada, tengo frío. Hoy sí. Y yo también tengo frío y sueño y hambre. Hola, Juan Esteban Peña. Pues entonces estas 2 horitas déjenos dormir y así recuperamos el sueño. Yo quisiera. Yo sí quisiera, no lo voy a decir mentiras, quiero. Pero no sé. Vamos de la clase así. Bueno, niños, tengo una novedad, ¿sí? Y lo voy a hacer con ustedes de una vez para que se den cuenta y de paso corregir. Si usted mira la nota de uno, ahí ahorita en la hoja de Excel, no se preocupe, ¿sí? Solamente fue la nota que yo puse en su momento cuando estaba calificando. No sé si fue ayer o antier, la verdad no me acuerdo. Volvió a calificarse 6-1. Y hay estudiantes que no le aparecen correos, pero ya tengo una experiencia con otro estudiante que él me lo envía desde el correo de un familiar. Entonces, por más que yo coloque, digamos, el apellido del estudiante, pues obviamente el apellido a veces no tiene relación con el correo de donde lo están enviando. Entonces, eso uno. Lo segundo, si de pronto lo enviaron por otro tipo de correo, o si por mi WhatsApp personal, o mi correo personal. Entonces, si usted ve que la nota está de uno, no se afane. Solamente me dice, profe, yo solo envié el correo de mi hermana y el correo de mi hermana es de esta forma. Y lo buscamos de una vez, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué tengo para hoy planeado? Revisar correos. Centauros Bay, no conozco a Centauros Bay. Chao, Centauros Bay. Gabriela Bautista, profe. ¿En serio? Bautista. Sí, señor. Casi la Es retiro. que ella en ti, ella entra por al parecer por la cuenta de la mamá y entonces así tiene el nombre. Okay. ¿Dónde está Centauro Bike? Que prenda la cámara. Deberían todos prender la cámara, ¿no? Profe, me deja sin ingresar por el otro aparato. Sí, señora. Centauro Bike. Ah, ya la vi. Bueno, voy a dar la oportunidad que cambien el nombre, ¿no? Listo, entonces va a ser un poco tedioso, pero van a colaborar en eso. Y de paso ustedes van mirando la guía de verificación cuánto lleva la nota. ¿Ok? ¿Ok? Profe, lo repite que no entendí muy bien qué acabo de llegar. Tranquilo, lo que pasa es, le estoy diciendo es que les voy a mostrar las notas que ustedes llevan en las guías de verificación. Si de casualidad usted ve que tiene un 1 en una guía de verificación y me corrige, me dice, profe, lo que pasa es que yo le estoy enviando los correos a través de otra persona en la cual ese correo no tiene nada de relación con el apellido mío, pero sí lo he entregado. Entonces, de una vez verificamos y le califico, ¿sí? Porque ya me pasó el caso de un estudiante, creo que fue este salón, que me lo estaba enviando era por el correo del papá. Y obviamente, pues el correo del papá no tenía relación con el apellido del cual yo estaba buscando.
Entonces, si usted ve la nota de unos antes, me confirma, profe, yo la envié por tal lado, porque obviamente algunos lo enviaron por mi WhatsApp, otros lo enviaron por mi correo personal y el del correo institucional. Entonces, vuelvo, le digo, si usted mira la nota de uno, no se afane, adelante me aclara por qué medio lo envió. ¿Listo? Y de paso voy llamando listo así. Permite que cambie de nombre, ya no. Compartir pantalla. Y vamos aquí. Listo. Entonces, Asmayer, ¿quién es iPhone Mousy? ¿Alguien lo conoce? No, profe, dale que prenda la cámara. No, no le dejan ingresar a la sala. Déjelo entrar, si no. Pues no lo deje entrar. Profe, espere. Creo que es Diana. Profe, mire, déjelo entrar y si no hay el salón, ¿ya? Sáquelo. Bueno, va a tener que escribir la coordinadora y la coordinadora me escribe. Bueno, Asmayer. Profe, yo puedo enviarle la... Es que me tuve que salir un momentico, pero ya, perdón. El correo nunca lo envió y no me deja enviar. Vea. Para mí ya, de aquí en adelante, mejor envíenlo por esto. Anoten, muchachos. Porque ya queda más directo, ¿sí? Si me lo envían por esto. Paola Vigoya. Pero qué tonto, no les di compartir. Amarre el perro que muerde, muerde. Listo. Este esto. Ese es el otro correo, si de casualidad usted no lo ha enviado, ¿no? Que es nelsonfabianparrafonseca@gmail.com. Para los estudiantes que no lo han enviado, ¿sí? Ok, Juan Esteban. Entonces, miremos. Asmayer. Lo que le estaba mostrando, las notas de verificación, mira, yo tengo las dos guías de verificación que su merced las tiene en uno. En uno, ¿qué quiere decir? Es que no he encontrado la evidencia de sus guías. Entonces, por eso le estoy preguntando, ¿por qué medio lo ha enviado usted y cómo aparece la persona que envió el correo? Yo encuentro los correos de su hermano. Profe, yo se lo envié a su correo, Nelson Parra, no sé. El que nos dio la vez pasada a usted. Yo le envié la primera guía de verificación a él. Profe, ahí me aparece que no envié la guía, pero el correo se me rebotó. Okay. ¿Tiene oportunidad de enviarlo? Por ahora le estoy mostrando las notas. Si tiene uno, pues lo envía lo más pronto. Entonces, Diana Smayer, imagen. Pero este correo es del 24 de abril. Y el último. Sí, y eso es lo que le iba a comentar, mira, para que se diera cuenta, Mayer. Lo que usted me envió acá, creo que es de física, la evaporización, ¿sí? De resto, yo no tengo nada más de su merced. Mira,
Y este es mi correo personal, Asmayer. Entonces yo la amplié por el tercer periodo, sexto. No, mira, y vamos al correo del tercer periodo. Voy a colocar otra vez a Asmayer. Profe, es que yo no lo envié por el correo de mío, yo lo envié por el de mi papá. Ah, eso es lo que estoy diciendo. ¿Cómo es el correo de su papá? Porque realmente al momento de buscar, no los encuentro. Y su merced sí, sigue. Profe, porque usted antes puso Asmayer y apareció la foto de mi papá. Bueno, entonces voy a buscar el... Si entraría a clase de Guzmán Laura, no, eso ya no es para mí. Entonces miremos acá en mi correo. Esta pantallita no me va a buscar bien. Mira, ese es el correo que aparece, Asmayer. Ese es el correo que aparece en mi correo personal. Lo coloco en el correo del colegio y no me aparece ninguna guía de verificación. Entonces, mira, Asmayer, hagamos lo siguiente. Ponme cuidado. Pero le dije, no se preocupe si usted mira una nota de uno ahí, no significa que el profesor se los va a dejar ahí y que no tiene oportunidad de recuperar, no. Usted ya tiene mi correo personal, sí. Le doy aquí hasta el miércoles plazo para que me envíe las dos guías de verificación. Las dos guías, porque realmente, su merced, en las dos guías de verificación tiene uno, ¿sí? Y eso que no estoy hablando, las evidencias de clase. Entonces... Pudo haber pasado de todo, que el correo quedó mal, que el correo rebotó, que el correo no lo encontramos, que, bueno, X situaciones. Entonces le doy aquí hasta el miércoles para que me entregue las dos guías de verificación, ¿vale? Y por favor lo envía más bien a mi correo personal. Diana, ¿sí? ¿Anotaste mi correo personal? ¿Cómo es mi correo? NelsonFabianParraFonseca@gmail.com. No me lo compré, digo, que Diana me lo repita, por favor. Dianita, ¿cómo mi correo personal? Bueno, cualquier cosa. Yo creo que lo está copiando. Están por allá en clases de inglés con el profesor. Bueno, lo mismo sucede ahora con la niña Bautista, pero creo que Bautista me escribió por interno. Venga, miramos. ¿Alguien me escribió? Ah, sí. Listo. Entonces, Bautista ya sabe, ya también hasta el miércoles tiene plazo para entregarme esa guía de verificación. Vale. Voy por... Profe, ¿la puedo enviar por el WhatsApp? Es que, como te digo, ninguno de los correos no quiere funcionar. Me he intentado meter a otras guías y tampoco. Me los rota todos. Dice que no es válido, que no se puede enviar. Bueno, entonces envíalo por WhatsApp. No hay problema. Voy a colocar acá para que sea Asmayer. Se dé cuenta, voy a colocar pendiente de enviar el miércoles. Supuestamente esta niña va a enviar por WhatsApp. Listo. Cárdenas Ruiz. Señor profe. Cárdenas, también tengo la novedad de la segunda guía de verificación. ¿Sumer se la envió? Sí, señor, pero lo que te digo, ya me rebotó. Ya, o sea que tiene que volverlo a enviar, ¿no? Sí, señor. ¿Por dónde lo va a enviar? Por el correo, profe. Ya, espero que pare el helicóptero. Listo. ¿Por cuál correo lo vas a enviar? Por el de talleres sexto. No, el personal, ¿sí? NelsonFabianParraFonseca@gmail.com. Mariana y Asmayer, ¿cómo es mi correo personal?
Nelson Fabián Paco. Bueno, ya sé, profe, yo sé, lo tengo que anotar. Mira que yo otra vez he vuelto a calificarse esto y después no me vuelve a aparecer y sinceramente ya no vuelvo a retomar otra de los grados. ¿Sí? Te voy a colocar acá que usted, vea, me los va a enviar al personal. ¿Quedamos en ese trato? Sí, señor. Ok. Contra el Ballesteros, sí, Ana Sofía. Yo se lo envío, profe. ¿Por qué correo? Ay, profe, ya se lo dije. Nelson Fabián Parra Fonseca @gmail.com. Galeano Castillo, tiene las dos guías en uno. ¿Dónde está Galeano? Profe. Señora. Ahí le envía el helicóptero por si alguien lo quiere ver. Galeano. Yo, quedamos cerquita ahí. Galeano. Galeano no está, bueno, vaya. Le va la falla. García Castellanos. García, chao, no está, falla. García Salazar, ¿esa niña va bien? García Salazar. Presente, profe. ¿Cómo vas? Bien. Bien, ok. Garzón Miranda. Garzón. Garzón, ¿está? Señor. Señor. Gómez Correa. Presente. Hola, Gómez, no tengo la verificación tuya. ¿Qué ha pasado? No la he hecho, profe. No sabía que me faltaba justo esa. Listo, de aquí. ¿Hasta cuándo cuándo va a hacerla? Pues hoy. Listo. Lo más rápido posible. Listo. Lo voy a esperar hasta el día de miércoles. ¿Me lo envía por qué correo? Por Nelson Fabián Parra Fonseca. Ok, mira, personal. Ahí estoy colocando el correo personal. Ah, es cierto, antes que se me olvide. Tengo que mandar un correo también. ¿Dónde lo anoto? ¿Dónde lo anoto para que no se me olvide? En una mano. Buen detalle. Pero yo voy a hacer un garabato, pero no me acuerdo qué significa el garabato. Laura Franco. Correo o llamada. Quedé en escribir a las 8 de la mañana, pero dije, no, bien lo hago más tarde. Listo. González Gómez. Para última hora lo que puedo hacer ahorita. Sí, pero sí. Aquí, profe, presente. González, tengo una nota en uno. Sí, profe, esto puede ir al correo, es que mi papá lo envió. Bueno, listo. Entonces buscamos el correo de su papá. ¿Lo sabe? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo es? Carlos Daniel González Bonilla. Carlos Daniel. Ahí es que es, listo. Pero, Carlos, no me aparece nada el tercer periodo, mira. Segundo periodo. Mira, y si uno quiere buscar algo, el tercer periodo aparecen así. Paula García, yo sé que la niña ha entregado todo. Mira, ¿sí ve? ¿Se ve los iconos como aparece o las viñetas? Sí, pero es que ayer lo enviamos. Carlos, ¿cómo era? Carlos Daniel Gómez. Daniel González. No, mira. Lo único que le aparece son del segundo periodo. Le recomiendo que revise el correo. Ya nos envía a 2P. No se envía a 2P, sino a 3P. ¿Sí? Sí, por favor, a ver entonces. Esos correos, véngalo, después lo voy a anotar, es por este. Listo. Reenviar. Profe, ¿será que me puede dejar cambiar el nombre, por favor? Ya, un momentico. Espérate que cambiar. Listo. Voy para Marín. Quiero conocer a Marín. Marín a la una, Marín a las dos. No está Marín. Bueno, Martín. No le sirve la una.
Profe, creo que no le funciona el audio. Marín. Pero tampoco me escribe. Ana María, Paula, Carolina, Daniel, Sofía, Gabriela. La música está bailando. ¿Cómo? No, no lo veo. No está. ¿Marín no está? No, yo no lo veo. Las únicas niñas que tienen apagada la cámara es Mariana, Paula, Sofía, perdón, el niño Juan Fernando, Paula y Giovanni Mesa y Portilla. Pero no me aparece Marín. Listo. Volvemos al cuento. Compartir. Entonces Marín tiene falla. Le revisan a Marín que tiene hasta el día miércoles para que me entregue todos los trabajos, ¿vale? Me hacen el favor, niños. Edina Carranza, vea, su correo no me abrió. No sé si era pronto que estaba jodiendo Gmail. Medina, creo que Medina tampoco está. No, sí. Ah, Medina, listo. Medina. ¿Cómo es su correo? Voy a buscarlo directamente. Juan Fernando Medina. Este. Listo. 3P, estadística, guía de verificación. Esta es la primera guía de verificación, vean. Aquí me dice guía de verificación 001. Y su MSM es la segunda. Es la segunda. Señor. Ahí se la vuelvo a enviar. Aquí ya está, aquí ya la encontré. Y ayer la quería abrir, pero no me dejó. Vea. No es lo que aparece, sí, mira. Y le voy a descargar y tampoco me da, o sea, descarga algo en blanco. Era que yo no sé manejar esto. No, mira. Entonces se lo recomiendo, Medina, ¿sí? Sí. O si quiere lo envíe a enviar también por WhatsApp, pero ya por lo menos ella sabe que le busqué el correo y no me abrió y pues llegamos a un acuerdo. Me lo envía entonces por WhatsApp o por mi correo personal, ¿vale? Sí, lo envío por WhatsApp. Ok. Murcia está, Mesa Mendoza también está, Navarrete no está, chao. Ospina Vergara. Presente. Hola. Palacios, sí está. Peña Cáceres también está. Plaza Firagauta. Plazas. Danilo, no se duerma. Plazas. No está, chao. Portilla, la miré. Portilla, felicidad, va muy bien. Venga. Portilla, ¿quién más felicito por acá? A Garzón Miranda también, felicidades, tiene la nota en 5. Y la niña Portilla, Sánchez Delgado también, felicidades. Ya listo. Portilla, la media roja, Ladino. Rojas. Presente. Rojas, usted tiene mi WhatsApp personal, ¿sí o no? Y me lo ha escrito. ¿Me envían todos los correos, por los trabajos por el WhatsApp o por correo personal? Por el WhatsApp. Listo, queda pendiente. Yo lo voy a colocar acá. Listo. Hasta el día miércoles. Ya en adelante ya no hay más oportunidad. Bueno. Tolosa. Siente. Hola. Urrea. Urrea. Vigoya. Presente, profe. Vigoya, me falta la última guía de verificación. Profe, se la envío por ahí hoy o mañana al WhatsApp. Ok. Listo. Listo, muchachos. ¿Algún inconveniente con alguna nota de pronto? ¿Alguna cuestión, alguna duda, pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar con lo siguiente.
Lo que vamos a hacer aquí es un taller de aplicativo, ¿sí? De probabilidad. Van contestando las preguntas y vamos pasando. Eso lo envían como evidencia de la clase. ¿Sí? Ana María, ya que me estás haciendo caritas, ¿qué es lo que toca hacer? Vamos a hacer un taller explicativo y que nos toca enviarlo como evidencia. Ok, listo. Gracias, Ana María. Será iPhone Mousy. Bueno. ¿A dónde? ¿Dónde me dejas ingresar por el teléfono? Vamos a ingresar a ver quién es. iPhone. Profe, creo que es Ana María. Digo, Asmayer. Al correo personal, Portilla, ¿sí? Ah, sí, Asmayer es su dispositivo, listo. Entonces, vamos a ir a otra vez a compartir pantalla. Y vamos a decirle que es acá. Vamos acá. Y vamos a decirle reto número 6. Listo. Se lanzan tres monedas al aire, el cual el cociente, o sea, es el cociente que indica los casos favorables entre los resultados totales de que las tres caigan en el sol. Mira, aquí vamos a hacer lo siguiente, niños. Van a hacer lo siguiente. Para poder desarrollar este ejercicio, ustedes deben aplicar el diagrama de árbol. ¿Sí? ¿Cómo es el diagrama de árbol? ¿Cómo es el diagrama de árbol? Estamos trabajando. Bueno, el diagrama de árbol es el siguiente. Yo tengo la moneda. ¿Sí? La moneda la lanzo una vez. ¿Cuáles son los posibles resultados de esa moneda, Sofía Contreras? Y prende a cámara, por favor. Señor. ¿Cuáles son los posibles resultados de la moneda al lanzarse al aire la primera vez? Ya voy contigo, Ospina. Ospina. Para y sello. Muy bien, para y sello. Uy, marcar está muy grueso. Listo. Lanzo la moneda una segunda vez, ¿sí? Medina Carranza. Continúe. Dígame, ¿quién ha levantado la mano? Listo. Juan Fernando Medina, continúe. ¿Qué está levantando la mano? Ya. Ana María. En el segundo lanzamiento, ¿qué puede pasar? Pues que el espacio muestral del segundo lanzamiento también pues cara, sello. ¿Sí? Y me están diciendo, no hay problema, se lanza tres monedas al aire. Tres monedas, ¿cierto? Entonces podemos decir que en la última combinación, o sea, en la tercera moneda, también me puede salir lo siguiente. Puede salir cara, sello. Y me preguntan es por cuál. Me están preguntando es, ¿cuál es el cociente que indica los casos favorables entre los resultados totales de que las tres caigan soles? Entonces, de que las tres caigan soles, viene siendo esta. ¿Para? Esta, ¿cierto? Esta combinación, de que las tres caigan soles. Pero, ¿cuántas combinaciones tengo en total? ¿O cuánto es el espacio muestral de las tres monedas lanzadas?
Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y cómo es la probabilidad clásica? 8 sobre 3, digo sobre 1. ¿La probabilidad clásica cómo es? La probabilidad... Profe, ¿le puedo decir algo? Vale. Esto. Profe, sobre la guía. Esto es que como en mi casa... mi papá usa para escanear el celular, entonces solamente le dejan escanear 5 guías. Entonces ayer no alcanzamos a escanear, fue la de estadística, entonces que esa ahorita se envía. Tranquilo, Danilo, no hay problema. Me lo puede enviar, ya sabe que de aquí hasta el día miércoles, ¿vale? Y San Murcio sin pelea, ¿no? Listo, Danilo, entonces no hay problema, ¿vale? Estamos hablando del espacio muestral, pero le estoy preguntando, ¿cómo es la ecuación de la probabilidad clásica? Probabilidad clásica me dice que las tres monedas salgan cara, 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 ¿sí? Muchachos, tienen apuntes. Uno se pone en fraccionario, se pone en fracción. Un octavo. Dale, ¿quién dijo? Un octavo. Yo, se pone en fraccionar y luego se puede convertir a decimal. Listo. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la ecuación de la probabilidad clásica? La ecuación. Un octavo. No, un octavo. El resultado sí puede ser un octavo, pero necesito llegar. En el numerador de la fracción, el número que nos favorece. Y en la parte de abajo, el espacio muestral. Eso, número de casos favorables. Se escucha re lejos. El espacio muestral, ¿cierto? Entonces, me estaban diciendo que lo que quiero es que me salgan las tres monedas caras. De todas esas combinaciones solamente existe una, o sea, una sobre 8. ¿Por qué 8? 8 el espacio muestral de todas las combinaciones. Vea, 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. Entonces, la respuesta de ejercicio que me dice que es el cociente, ¿sí? ¿Cuál viene siendo? La B. Una. La B. Listo. Correcto, Ana María. ¿Y el niño? ¿Quién fue el niño que me participó? La verdad no me apareció acá. Yo, profe Sánchez. ¿Puedes volver un momentico? ¿Señora? Ospina también participó. ¿Quién? Si puedes volver. Ospina. Ya. ¿Listo ahí? Listo. Entonces, fue una niña Ana María. Ana María. Samuel Sánchez, ¿cierto? Y alguien me está diciendo otra niña, pero la verdad no sé quién. Ospina María Fernanda, profe. Ospina, pero Ospina, ¿qué me estaba diciendo? Perdón. Yo le comenté diciendo que se convertía en fraccionario y se podría poner en decimal. Sí. Pero fue por lo que más que estaba buscando era que me dieran la ecuación y obviamente el resultado. ¿Sí? Listo. La segunda pregunta. Esto es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Listo. Se lanzan dos dados de 6 caras, ¿sí? O dos dados de 6 caras. Y se suman los resultados. Arrastra cada cociente de casos favorables entre total de resultados con el resultado que le corresponde, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo ahí? ¿O qué es lo que me están diciendo? Mira, tomen cuidado, niñas. Carolina, listo, mira, en este ejercicio lo que me están diciendo es que al lanzar los dos dados, ¿sí? Dos dados de 6 caras, porque también hay un ejercicio de un dado de 4 caras. Entonces, al lanzar los dos dados, la suma de los dos dados me tiene que dar las casillitas que están ahí. O sea, me tienen que dar 2, me tienen que dar 11, me tienen que dar 7 y me tienen que dar 9, ¿sí? O sea que ustedes tienen que hacer ese espacio muestral. ¿Sí? Después de realizar el espacio muestral, tiene que mirar qué dados o cuántas combinaciones hubo que me dio 2, cuántas combinaciones hubo que me dio 11, cuántas combinaciones hubo que me dio 7 y cuántas combinaciones me dio
9 en la suma de los dos dados. ¿Sí me hice entender? Bueno, entonces, como Ana María es así, lo voy a explicar. Un solo ejercicio. ¿Cuáles quieren ustedes? Gabriela, ¿entiendes el ejercicio? Tolosa. O más o menos. No, pues yo no entendí mucho. Más o menos. Yo no entendí. No, profe, yo no lo entendí. Tampoco, profe. Listo, listo. Entonces voy para acá ya. Pasemos esto. Aquí tengo un dado, ¿sí? Primer dado. No, profe, explique todo desde el principio, por favor. Listo. Segundo dado. ¿El espacio muestral del primer dado de cuánto es? Es 6 caras. 6 caras. 3, 4, 5 y 6. ¿Cuál es el espacio muestral del segundo dado? Pues, profe, es el mismo, porque son dos dados de 6 caras. Y 6. Pero me están diciendo es, se lanzan dos dados de 6 caras y se suman sus resultados. Entonces, digamos que al lanzar los dos dados, la suma de estos dos resultados me dio 2, ¿sí? Si yo sumo 1 con 2, ¿cuánto me da? 3. 1 con 3. 4. Mi pregunta es, ¿será que yo puedo volver a sacar un 2 en la sumatoria de los dados? ¿Diferente a esos? ¿Existe otra forma de que los dos dados, los sumados, los dos dados me dé 2? No. No, ¿cierto? No. No existe. Entonces, solamente tengo 1. Ahora, ¿de cuánto es el espacio muestral? De 6. De 6. 6 es de un solo dado. Pero hacer las combinaciones. De 12. De 12. 12. No, 1,2. ¿De verdad no se acuerdan del principio multiplicativo? Uy, la otra semana voy a colocar una guía de conceptos básicos. Principio multiplicativo. ¿Quién me busca rápido el principio multiplicativo? Porque yo lo expliqué. Apunte rápido, muchachos. Lo voy a hacer una especie de recorderis. En el principio multiplicativo utilizamos las camisas de diferentes colores y tallas y motivos. Ahí me voy a dar cuenta. ¿Se utiliza para resolver problemas de conteo? Sí, es un problema de conteo que es lo que tenemos ahí. La verdad sí tiene que copiarlo, Bautista. Ya ahorita miro lo que me está diciendo Paula García. Cada uno de ellos se lo enviamos por web, listo. ¿Quién busca rápido esos apuntes? Y creo que también fue una guía de verificación donde salen unas camiseticas con una... Guía de conocimiento. Eso. Y que las camisas eran de color roja, color SML y XL. Y ahí estamos hablando del principio multiplicativo. El motivo, el color y la talla. Eso. ¿Y entonces se comienza a decir 1 y se divide entre, o sea, se hacen 6 rayitas, que es el número de casos posibles. Y así con todos los números. ¿Cómo? O sea, que se pone el número como tal 1, ¿verdad? Y se divide entre 6 rayitas. Y en estas 6 rayitas se ponen del 1 al 6. O sea, 1 sobre 6. Pero si fuera un dado. Si fuera un solo dado, sí. Pero aquí tenemos dos dados. Y tenemos las combinaciones de los dos dados. Mira, aquí tenemos que hacer lo siguiente. Si yo hago un diagrama de árbol, solamente para que lo piense, ya que no se acordaron al principio multiplicativo. Yo hago el diagrama de árbol para el 1, ¿sí? El primer dado. En el primer dado me sale 1. Profe, no estás compartiendo pantalla. Ah, gracias. Chao, profe, nos vemos en la segunda hora. Ya nos vemos porque ya se acaba, sí. Pero
Pero recuerden, voy a preguntar eso en la segunda sesión, el principio multiplicativo. ¿Listo? Ahora se me perdió uno acá. Ya.